Lula da Silva of the Workers' Party emerged victorious in the historic elections held in Brazil on October 30th. With almost 50.9% of the votes, Lula, a trade unionist who was also president from 2003 to 2010, defeated incumbent Jair Bolsonaro of the Liberal Party, who got around 49.1% in the runoff election. His campaign for this election was driven by the left, people's movements, trade unions, and radical and progressive forces across the country. In this two-part interview series, we speak to João Pedro Stegile of the Landless Rural Workers Movement about the implications of Lula's victory for Brazil and the world, and the challenges he will have to surpass in order to fulfill his election promises. A vitória eleitoral foi muito apertada, pero eso no refleja la correlación de fuerzas que hay en la sociedad. A lo largo de esos meses, la crisis se profundizó mucho, tanto económica, social, como los crímenes ambientales y la misma crisis política. Eso llevó a que las clases sociales hayan tomado distintos comportamientos en relación a las elecciones. El principal fue el cambio que hubo en la burguesía, porque la burguesía había puesto Bolsonaro en el gobierno. Bolsonaro no tiene fuerza propia. Él tiene un grupo de fanáticos, pero no tienen fuerza social organizada, porque no hay en Brasil un movimiento de masas fascistas. Él es resultado de la crisis que en 2018 la burguesía lo puso en el gobierno. Y ahora la burguesía cambió de posición. Una partecita solo apoyó a Bolsonaro, e incluso su apoyo mayor en términos de recursos, fue de la extrema derecha gringa de los Estados Unidos, de los republicanos, de Bannon, que se dice enviaron 40 millones de dólares, además de equipos, gentes, para manipular las redes sociales. Una parte grande de la burguesía quería una tercera vía, ni Lula ni Bolsonaro, pero no lograron viabilizar. Y una parte cada vez mayor de la burguesía optó por Lula. Eso entonces cambió la correlación de fuerzas en la sociedad. Lo mismo ocurrió con la clase media, la pequeña burguesía. 90% había apoyado a Bolsonaro. Ahora 90% apoya a Lula. Y en la clase trabajadora lo mismo. En 18, incluso entre las mediaciones de la clase trabajadora como sindicatos, centrales sindicales y partidos de izquierda, estábamos divididos. Y ahora estamos unidos por Lula. Aunque parte de la clase trabajadora más pobre, que vive en la periferia, que es influenciada por los pentecostales, también votó en Bolsonaro. Así que quería transmitirles que, a pesar de la victoria electoral corta, sin embargo, en la sociedad brasileña hay un amplio espectro de fuerzas sociales y populares que apoyan a Lula. Y por eso su victoria es más que electoral. Su victoria es una victoria política, social, que nos da fuerza suficiente para empezar los cambios necesarios en el país. Bueno, Bolsonaro logró se transformar en un líder utilizando todos los recursos posibles en esos 4 años de una extrema derecha. Pero ¿quién son esos militantes de la extrema derecha? Son una fracción de 10% de la clase media blanca, reaccionaria, derechista,
que siguen a su líder Bolsonaro, pero ni siquiera son mayoría en la clase media por lo general. ¿Qué pasó? Ellos son muy influenciados por esa articulación internacional que hay en todo el mundo de la extrema derecha. Esa es la gran novedad de los últimos 6 años, que la extrema derecha en el mundo empezó a articularse en varios países y ayudarse. Y tienen las mismas características. Y por eso adoptan las mismas tácticas. Entonces, perdieron las elecciones y orientados por esa articulación internacional, aplicaron aquí lo que habían aplicado en Bolivia y lo que habían aplicado en Estados Unidos con la derrota de Trump. ¿Qué pasó? Tanto en Bolivia como en Estados Unidos, sus líderes están en la cárcel y no lograron el apoyo de la mayoría de la gente. Aquí pasó lo mismo. Inmediatamente después de la derrota, esos sectores radicalizados, pero que son minoritarios, trataron de barrar las carreteras con el apoyo de sectores de la policía, que fue lo mismo que ocurrió en Bolivia y Estados Unidos. Pero la sociedad brasileña, por sus fuerzas, y el mismo empresariado, todos, la gran mayoría, se pusieron contra. Y eso creó un aislamiento aún mayor de Bolsonaro. O sea, Bolsonaro no supo sacar provecho de los 58 millones de votos. Puso en la latrina esos votos. Porque en 2 días, la opinión pública de todo Brasil se volvió contra ellos por el cierre de carreteras. Al punto que Bolsonaro tuvo que ir a la televisión y pedir que ellos salieran. Entonces, grupitos de ellos fueron entonces a los cuarteles, como que conclamando a los militares para dar un golpe, para impedir la posesión de Lula. Pero todo eso son gestos de desespero de una extrema derecha que en realidad no tiene fuerza social. Porque si ellos tuviesen fuerza social organizada, ya habían dado el golpe antes de las elecciones. E não agora que se quedam cada vez mais aislados. Há muitos desafios. O primeiro desafio é que as forças populares têm que manter uma unidade, assim como construímos en la campaña fuera Bolsonaro, así como hemos construido un proceso organizativo que llamamos de comités populares, que hemos logrado organizar alrededor de 7.000 comités populares en todo el país. Nuestra voluntad es que esos comités no sean electorales, sean comités permanentes, y que ahí entonces se siga dando la lucha ideológica en la sociedad, actuando en las redes. Y la primera tarea ahora es de tratar de discutir con nuestras bases lo que sería un plan de emergencia que Lula tiene que implementar en los primeros 4 meses de gobierno, de enero a abril. Ese plan de emergencia tiene que abarcar los principales problemas que el pueblo vive, con medidas concretas que ayuden a resolver las necesidades y sobre todo indique para el pueblo que sí hubo cambios, no solo del presidente, sino cambios de la política en el país. Así defendimos que hay que tener medidas concretas e inmediatas para enfrentar el hambre, producir alimentos rápidamente. Ahí el campesinato tendrá un rol importante.
Hay que tener medidas para enfrentar el desempleo, que alcanza 70 millones de personas en Brasil. Para eso hay que retomar la construcción de viviendas para el pueblo, porque es también una forma de recuperar la industria y el empleo. Y hay que invertir y sinalizar, poner mucho dinero en la educación para que los jóvenes puedan regresar a la escuela y sobre todo a la universidad. En esa crisis, 3 millones de jóvenes abandonaron los estudios y cerraron su inscripción en las universidades porque no tenían cómo sobrevivir. Entonces hay que recuperar esa juventud que quiere estudiar pero no tiene recursos. Y hay que invertir fuerte en el Sistema Único de Salud Pública, que se llama SUS, porque a partir de más inversiones en la salud pública, tú puedes contratar más profesionales de salud, puedes entregar más medicinas para el pueblo y así resuelves también los graves problemas de salud que tenemos en ese momento del país. Entonces, esas son en general algunas medidas concretas que en esas semanas ya empezamos a debatir y a coordinar para que los comités populares puedan debatir y en algún momento hasta diciembre podamos presentar esas propuestas al nuevo presidente Lula. Personalmente yo creo que incluso los cambios más fáciles de hacer y más visibles con el nuevo presidente o nuevo gobierno Lula será en el campo internacional. Porque Lula tiene una visión internacionalista, él puede se transformar en un gran líder internacional y sumarse a los esfuerzos del presidente Xi de China, del Papa Francisco, que es un líder para Europa y el mundo occidental cristiano. Y Lula entonces emerge aquí en Latinoamérica como también un líder. Él, en los gobiernos anteriores, había visitado 88 países. Había abierto puertas de relaciones con África, con Asia, con el mundo árabe. Entonces yo creo que la política de Lula hacia el sur global será muy efectiva en dos direcciones. Primera, en relación a Latinoamérica. Tenemos una nueva correlación de fuerzas. Los grandes países están con gobiernos progresistas como México, Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil. Y eso permite entonces una correlación de fuerzas que podamos retomar los procesos unitarios que antes se había empezado y que en los últimos 4 años se frenaron. Me refiero al CELAC para ser una alternativa necesaria a la OEA, que a pesar de los cambios en los gobiernos sigue siendo manipulada por Estados Unidos. Transformar la UNASUR en un gran bloque de la América del Sur. El Mercosur, yo creo que más que del Cono Sur, tiene que volverse un bloque económico de América del Sur. Y también impulsar otras iniciativas como el Banco del Sur y proyectos de integración latinoamericana. A nivel del sur global, yo creo que el instrumento principal que Lula va a potencializar y recuperar son los BRICS. Los BRICS por ahora son 5 países, pero hay voluntad política de los chinos, de los rusos, de ampliar los BRICS y ojalá se transforme entonces un bloque económico poderoso para enfrentar al imperialismo decadente de los Estados Unidos y no estar pendiente de lo que piensen los europeos.
Então, já a Argentina manifestou vontade de ingressar, Arábia Saudita, Nigéria. Então, eu creio que Lula vai impulsionar isso, que muitos governos possam participar dos BRICS e ampliar sua participação. E de aí se transformaria em um bloco econômico muito importante. Assim como Lula está comprometido de construir uma nova moneda internacional. Porque o dólar só serve aos interesses dos gringos. O euro está em decadência. Então, há necessidade de construir uma moneda internacional. Não se trata de cambiar por a moneda china. Se trata de construir um novo referente monetário que pueda servir de parâmetro para as relações comerciais sem que nenhum país tenha o direito de emitir moeda, como é agora o caso do euro e do dólar, que é uma forma também de explotar o sul global. E eu creio que Lula também vai impulsar vários mecanismos para defender a natureza e ampliar o comércio em el sul global, seja de América Latina com África, seja com a Ásia. Assim que estou muito otimista com os cambios que Lula seguramente vai impulsar em las relações internacionais.